Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la comunidad latina de C-Code. Vamos a analizar el partido de la Liga Italiana entre el Milan y la Roma. Como podemos ver, los dos equipos vienen en un estatus burning hot. El Milan viene con 6 victorias al hilo, mientras que la Roma viene con 3 victorias en sus últimos 6 enfrentamientos, pero este equipo no ha perdido. En cuanto a la tendencia de goles, vamos a ver qué nos dice Total Predictor. Total Predictor nos da una diferencia de 0 para la Roma y una diferencia de menos 2 para el Milan, aunque viene teniendo una pequeña subida en los últimos partidos. Vamos a ver qué ha dicho el cabeza a cabeza entre estos dos equipos. En el último enfrentamiento fue victoria de 2 goles por 0 al Milan sobre la Roma, 2 goles por 1 de la Roma sobre el Milan, un empate a 1. Como podemos ver, no han superado muchas veces la línea del 2.5. Han sido juegos bastante cerrados. El oscilador de volatilidad, vamos a ver qué nos dice en cuanto a su estatus de favorito o de underdog. Tenemos que el favorito para este caso es el Milan, a cuota 2. Y el Milan tiene un porcentaje positivo de 11, mientras que la Roma tiene un porcentaje también positivo de 5, lo que es un indicador bueno para el equipo favorito en este caso. Así que viendo los estatus, las victorias, los enfrentamientos directos y la tendencia del oscilador de volatilidad, me voy a inclinar en el día de hoy por una victoria del AC Milán. Y para aquellos que quieran tener otro pronóstico, podríamos intentar un ambos marcan. Así que me gusta para el día de hoy o la victoria del AC Milán o ambos marcan en este partido. Puede ser un 1-1 o una victoria 1 por 0 o 2 goles por 0 del Milán. Es lo que espero para el día de hoy. Muchas gracias por escucharme, espero que ganemos. Hasta luego.